Ya estamos, asambleísta. Qué gusto, buenos días, un abrazo, muchas gracias por la A invitación, siempre es un honor usted, estar acá. Darwin, por siempre aceptar las invitaciones, por estar siempre con nosotros, principalmente hoy un día muy, pero muy especial. Cuéntenos un poquito, Darwin, desde su perspectiva, desde esta orilla, desde ustedes allá, ¿no? Porque uno acá ve las cosas de manera distinta o las ve lejos. ¿Qué debemos esperar de la intervención del presidente de la República, Guillermo Lasso, el día de hoy? Bienvenido, Darwin. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para la culta audiencia también. Sé que tiene una audiencia muy nutrida, así que un abrazo también para ellos. Gracias. A ver, ¿qué podemos esperar del presidente? Pues creo que lo que ha venido repitiendo todos estos días, porque gracias a esta constitución que él y mucha gente que lo apoya a él la critican, él está hoy con vida, ¿no? Porque Claro. si fuera con la constitución del 98, hace rato que ya estuviera fuera. Si eso hay que dejarlo absolutamente claro. Entonces, Mire usted. no le gusta esta constitución, pero resulta que esta constitución es la que ha impedido que hace rato lo mandemos a la casa. Eso en primer lugar, o sea, yo creo que hay que decir las cosas como son. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como ha sido tan amplio, tan grande, tan extenso el proceso, ya el presidente se ha encargado de salir en todas las cadenas nacionales, en todas esas entrevistas amarradas, porque hay que decirle al pueblo las cosas como son, en todas esas entrevistas amarradas. Que le preguntan solo lo que a él le conviene, porque nadie ha ido, nadie, por ejemplo, ha ido y le ha preguntado sobre la muerte del señor Chérez. O sea, Claro, discúlpenme, claro. pero eso, qué pena por algunos periodistas que yo los tenía en otro predicamento, pero bueno, así es la vida, ¿no? ¿Qué podemos esperar? En consecuencia, eso que hemos escuchado es lo que vamos a escuchar el día de hoy: que es inocente, que somos malos, que somos feos, que somos ladrones, corruptos, sinvergüenzas, qué sé yo, pues no. Ya no depende de uno, pues que haya sido un negrito, pero ya él va a venir a acusarnos de eso. Claro. Entonces, no, no, en realidad yo no espero nada nuevo del presidente. Va a repetir lo mismo. Yo creo que van a ser, entiendo que él tiene 3 horas, van a ser 3 horas de bostezar bastante, tocará tomar algo bastante B2B, algún producto para los sueños, para el Y sueño, otra porque. cosa, tendrá que rellenarlo porque 3 horas, algo tiene que decir. Algo tiene que decir. Claro. Entonces, eso, sé que viene con gente, sé que ha traído gente de todo el país. Me da pena porque esta gente viene chantajeada, esta gente viene presionada. Si no viene, pierde el trabajito. Mucha pena porque no por ellos, porque al final del día lo que están haciendo es ganarse el pan de cada día Así y es. pelear porque al final del día ese pan es el pan de sus hijos. Pero sí, me parece una actitud absurda, una actitud poco real de parte del presidente, porque inclusive ni siquiera se vota hoy día. Claro. Si hoy se votara, tal vez usted diría, bueno, tiene razón de presionar a la Asamblea. Yo lo que entiendo es que el hombre tiene un ego tan grande que quiere llegar a la Asamblea en medio de vivas, en medio de grande, Lasso, eres lo máximo, lo Claro. mejor que le ha pasado al mundo, entonces debería ser presidente del mundo, la gente quiere que le griten a él. Esa, y disculpen, pero eso es ego, eso es ser egocéntrico, ¿no? Yo Claro. creo que sabiendo que hoy no se va a votar, es más, tal vez el debate de hoy se extienda hasta mañana, Wow. ¿no? Claro, es muy posible, lo habíamos previsto desde la semana pasada, que tal vez esta reunión termine finalmente mañana, porque yo asumo que van a querer intervenir todos los asambleístas, ¿sí? Quizás los 137, y en ese sentido, habrá que darle la palabra a todos, ¿no? Y no se Pero, le puede coartar la palabra a nadie. Darwin, hablaban de que tal vez iba a existir un tipo de acuerdo para que por lo menos el grupo o esta mayoría que hoy está no trate de intervenir tanto como para no dilatar la cosa. ¿Ha existido esa conversación o no? Siempre hay acuerdo. Claro. Le cuento por mi experiencia en la vicepresidencia. Claro. Siempre nos poníamos de acuerdo y resulta que saltaba uno de la otra parte y decía alguna cosa mal en contra del Chuti. de acá, ¿eh? Y se armaba Se armaba todo. el Y en la relajo. palabra, cuando acordábamos, esto era peor. Como Chuti. Claro. puñetere, ¿no? De todos lados. Vaya Y pues. no, no, no se podía controlar. Entonces, ojalá hoy podamos tener un debate sano, un debate tranquilo, porque al final del día ya se ha dicho todo lo que había que decirse. Claro. Ya creo que hoy no se va a decir nada nuevo, de lado y lado, incluso de los interpelantes, incluso de la parte acusadora, se ha dicho, las pruebas
del Gran Padrino, que son las que lo traen a Guillermo Lasso acá, usted fue testigo, hasta se hicieron públicas, los audios se han escuchado. Claro. No solamente en Ecuador. Es decir, no es que aquí recién vamos a sacar las pruebas para exhibirlas. No, o sea, ya todo lo que había que decirse está dicho. Así que aspiro que podamos llevar un debate de altura. Podríamos decir, si peco de ingenuo. Darwin, podríamos decir que lo único nuevo de este evento que va a arrancar a las 10 de la mañana sería tenerlo a Lasso ahí en el pleno. O sea, eso sería como lo nuevo, porque nunca fue, nunca ha ido desde la época que se refutó el tema de Pandora, nunca fue personalmente a defenderse. Eso sería lo novedoso, sería Darwin. Por supuesto, por fin viene el presidente. Le hemos estado dando la oportunidad que venga. Nunca lo quisimos traer en medio de juicio político. Siempre se le dijo, presidente, venga, se lo convocó, oiga, venga, dile explicaciones. Si viene, diga lo que diga, no lo vamos a censurar. Claro. Así era antes. Hoy hemos que traído prácticamente bajo amenaza, bajo presión ya del juicio político. Y en ese contexto, en el marco del juicio político, ha tenido que venir, porque obviamente ya no podía evadir su responsabilidad constitucional. Pero qué pena que haya tenido que venir así, porque cuando uno no debe, ¿sí? No tiene por qué temer. El que nada debe, nada teme. En consecuencia, debió haber venido hace rato y decir, señores, las cosas no son así, son de esta manera. Y en consecuente, a lo mejor hasta nos callaba la boca, a lo mejor hasta nos cerraba la boca, a lo mejor hasta me quitaba a mí la gana de votar por su destitución. Hoy tengo muchísimas más ganas de votar por su destitución, dicho sea de paso. Adelante en la votación para...